Bueno, el taller protegido en este momento está dedicado a la venta de pasta, como siempre, pero en este caso solamente con la elaboración que hacen las chicas que trabajaron siempre en taller, al cuidado de los chicos, una profesional que la municipalidad nos otorgó y dos personas más que la municipalidad no cedió como ayudante. Y bueno, la ayuda siempre de Claudia Arroyo, que ya jubilada, si ella sigue trabajando de igual manera, colaborando con el taller. Estamos dedicados a la elaboración y venta de pasta. Claro, ¿se sigue manteniendo, digamos, el caudal de venta o ha aminorado bastante? Mira, yo por esto, este poco contacto que tenemos con esta pandemia, Sí. yo lo que hablo con las chicas, todo, dice que se está vendiendo muy bien. Ah, claro, está muy, Te muy, muy importante. comento, Sí. sí. Te comento, Roque, que este aporte lo hacen las chicas a voluntad, porque no estaba la obligación de volver a trabajar, pero bueno, ellas queriendo colaborar también con la comisión, por la difícil situación con la cual estamos pasando, ellas volvieron a trabajar, obviamente con todos los cuidados, los permisos de traumatología de la Sí, municipalidad que sí, corresponden. sí. Sí. Y la verdad que no, me decían, se está vendiendo muy bien, lo que se está haciendo, todo lo que están haciendo, se está vendiendo muy bien. La semana pasada arrancaron el lunes a trabajar y la verdad que les ha ido muy bien, dice. Así que la Guillermo. gente, siempre agradecido con la gente del pueblo. Claro, eso es muy importante. Guillermo, el otro tema tiene que ver con lo que ustedes como comisión directiva, bueno, están tratando de juntar algunas firmas para solicitar qué cosa, Guillermo. Sí, es una petición que principalmente hay una red federada que se llama de talleres protegidos, que son para sostener el taller protegido en estos momentos, donde no, como nunca los talleres tuvieron una colaboración directa con el Estado, con el Estado Nacional, están buscando la forma de que lleguen a los ministerios, quien corresponde, en este caso creo que era el jefe de gabinete, que tomen la moción de reconocer a los talleres protegidos. Sí, Roque. No, y decía, bueno, que el gobierno reconozca a los talleres y por qué no desde ahí Exacto. poder salir una partida económica para todos los talleres del país. Es lo que se está buscando, es lo que están buscando, y bueno, principalmente por ahí creo que los sectores de allá de Buenos Aires, de Capital, están más cerca de los y son los más afectados principalmente. Uno, a ver, no, en el caso de cuestión del taller protegido Esperanza, gracias a la comunidad y a la municipalidad, se puede ir sosteniendo, no sé qué tiempo más. Claro. Pero en la ciudad donde tienen gran cantidad de personal, es muy difícil. Y Para bueno, estamos firmar, todos. claro, están todos complicados, ¿no? Sí, exacto. Para firmar esta Sí. petición, ¿qué debe hacer la gente, el vecino, como para sumar más firmas, digamos, de Vicuña Maquena? Sí, nosotros ahí en las redes sociales, hay taller protegido, la página de Facebook. Después lo hemos hecho mucho mediante WhatsApp, repartiendo entre contactos de cada uno, entre familiares, comisión, allegados al taller y van firmando. Sí. Por ahí a lo mejor tendrían que buscar, ya lo podemos ver en la página del taller protegido, va a estar ahí la petición donde pueden conectarse y poder firmar. Sí, de cualquier manera, bueno, todavía no se sabe y es impensado saber cuándo los chicos podrán volver a trabajar, ¿no? Sí, eso realmente, por lo que uno ve, están con todas las ganas, la ilusión, y todos estamos con la ilusión de que sea pronto, que vuelvan a trabajar, pero bueno, es algo que no se sabe, creo que no tenemos una idea ni de cuándo podemos volver a trabajar.